¿Cuántas veces a nosotros los cristianos nos han llamado protestantes de forma discriminatoria o de forma de hacernos menos? Ser protestante para el mundo es ser alguien anticuado, que se cree perfecto, que ha rechazado la costumbre que nuestros ancestros, que nuestros padres nos han enseñado. O lo que el mundo ha enseñado. Somos rebeldes para el mundo y somos personas raras para mucha gente. Inclusive para la gente que te quiere o que te conoce. La gente no entiende que gracias a Dios muchas vidas han sido cambiadas y que la gente, no sé si por ignorancia, coraje, envidia o no sé, te discriminan, piensan que eres de otro mundo o que eres una gente rara. Y no estamos aquí para ser aceptados y quedarle bien a la gente, pero obviamente duele ser rechazado, sobre todo por la gente que amas y no pueden entender sobre tu fe y tus creencias. Pero tú sí debes aceptarlos, tú sí debes aceptar todo lo que ellos dicen, poner el otro cachete para recibir los golpes. Es algo difícil de aceptar. Duele ser rechazado por ser cristiano, ser menospreciado por familias o que tengan una mala opinión aunque no te conozcan, solo por tus creencias. Que digan que eres aquello, que eres X, que eres X cosa, solo por pensar diferente a los demás. Ser protestante conlleva ser rechazado por muchas personas, pero debes ser fuerte. A veces hasta la misma familia te rechaza y las personas que amas. Pero debes mantenerte fuerte y agarrado de Dios sin importar quién te acepte y quién no. No importa lo que diga el mundo, la gente que te menosprecie o te rechace, porque tenemos una corona ganada allá en el cielo. El día que nos toque partir de esta tierra estaremos en el mejor lugar en el que podamos estar, que es con Cristo Jesús. No te desanimes, no es fácil pasar por el rechazo, sobre todo de la gente que amas. Pero nuestra fe debe mantenerse intacta y hacerse más fuerte en Dios nuestro Señor. No te desanimes y confía en el Señor plenamente, Él nunca te abandonará. Comparte este video y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.